Okay, son fuertes declaraciones que les voy a decir, pero antes de eso les quiero dar unas noticias, unas pequeñas cuantas noticias. Una que ya hice, que ya cambié el nombre de mi canal, ya no es Eva Song, ahora es Eva Rojas Bebom Oficial. Díganme no al otro de Rojas Bebom, ese es un fake, los demás son fakes. No los vean. Si quieren ver mis videos, ya saben dónde es. Eva Rojas Makeup 28, Gigi Pancho, Lulux y Eva Rojas Baby Oficial. ¿Ok? Solo allí. Si quieren, aman mis videos, véanlos allí. Nada más allí. Solamente en los cuatro. Los otros son intros que hacen. Se roban mis videos, hacen intros. Whatever, como se diga. Ah, no, ya me acordé cómo. Entonces, los editan, ponen cosas que no son buenas y así. Ahorita eso voy a hablar en mis fuertes declaraciones y eso, ¿ok? Y pues, otras de las noticias ya se las puse en Twitter, se los digo que también tengo dos canciones que voy a componer. Una se va a llamar Mi amiga number one y la otra se llama Soy Abby Rose al 100%. Es muy bonita. Les voy a cantar un pedacito porque es pedacito, ¿ok? No coman ansias. No se me desesperen porque todavía falta más, ¿ok? Es esta de Abby Rose. Soy Abby Rose al 100%. Mis videos están en mi Twitter también. Mis fotos, cosas, los paso a mi Twitter. Abby Rose, si se te olvida, aquí está en los videos. Se los dejo muy aclarado. Bueno, si en la ya completa el cambio, pues no pasa nada. Muy bonita va a estar y pues va a estar al 100%, como se llama mi canción. Every Ross, yeah. También va a decir eso. Y pues la otra canción también viene muy a la onda, bien cool. Aquí me estoy feliz, aquí. Pero al rato llanto, ¿ok? Pero muy feliz que les haga de mi amiga number one, que hasta ustedes mismas se les van a querer dedicar también a sus otras amigas y así. Y pues, les voy a cantar un pedacito. Twitter, WhatsApp, Facebook, está mi amiga number one. Con ella platico, me cuento mis cosas, es mi vida, mis cosas. Una felicidad. Mi amiga number one, la quiero tanto, la que tanto quiero con todo mi corazón. La conozco por fotos, por videos, no la conozco en persona. Eso es lo que más deseo, conocerla, compartir mi vida con ella. Mi amiga number one es la mejor. My best friend is the best. Pues más o menos, pues espero les guste completita, completita y que hasta ustedes mismas lo van a dedicar. Bueno, también los chicos les van a dedicar a sus amigos y así, ya sé. Solo cambiándole la hoja. Y bueno, pues a él y a hoja. Y pues aquí viene lo más fuerte. Aquí me pongo nerviosa en esto que voy a comenzar. Lo que pasa es que yo hacía bullying, le hacía bullying a mi papá. Ahí antes no existía esa palabra bullying, solo era
burla, se dice así más. Bueno, en español es burla, en inglés bullying. Pero me comporté muy mal con él. Le dije de cosas. Le aventaba la puerta. Le contestaba mal. Que hasta un día en la laundry le digo a mi mamá, yo quiero mucho a mi papá. Y me dice ella, tú no lo quieres porque lo tratas mal. Ok. No lo quieres porque lo tratas mal. Le dices de cosas, le abres la puerta, le contestas mal. Y cuando me dijo eso, me puse a llorar junto con ella. Lo bueno es que no había nadie. No, estábamos los dos. Había ido también mi papá, pero le había ido a hacer un mandado que mamá no había mandado a hacer. Y entonces te digo todo esto. Me arrepentí. Me arrepentí de haberle hecho esas cosas. Me arrepentí a la hora que mi mamá dijo eso. Por eso les digo que ustedes, gente agresiva, mala, no es bueno el bullying. Miren, yo lo hice. Les pongo los hashtags. Me arrepiento de hacer bullying. Hasta el bullying no es un juego. Y para los envidiosos que se creen que soy yo y necios, ay, yo soy Eva, ay, ¿cómo no? Pues no, pues fíjense, si me tienen envidia, vayan a un salón, arréglense el cabello, vayan a un mall, cómprense ropa, arréglense. Si tanto quieren ser como yo, solo es de vestirse, arreglarse, maquillarse, peinarse. Ya, ya, es justo. Si tanta envidia me tienen, no pierdan el tiempo viendo mis videos si les parecen mal. No comenten perdiendo su tiempo criticando. Si hago videos es para entretenerme en algo. Hago actividades, me gusta maquillarme, me gusta bailar, cantar, actuar, hacer de todo. Eso no es malo. Y malo lo que ustedes hacen, robar mis videos y hacer sus porquerías. Y eso no está nada bien. Mírenme a mí, yo que también hice lo que ustedes. Burlándome. Esto está muy mal. Y todos se deben de arrepentir porque eso no es nada bueno. Nada bueno. Aquí nada más hay una Evie Rose en ese Twitter y esa soy yo. Ya basta de estupideces. Yo nunca subiría fotos de perfil ahí, levantándome la blusa así, nada más porque me robaron ese video y lo publicaron. Y todo por ese estúpido pendejo. Él debe de ir a, más bien a un centro de rehabilitación en vez de la maldita cárcel. Él está mal. Sus padres han de estar viendo esas porquerías que él pone. El video que él publicó allí en YouTube. Y aunque sea huérfano, que tenga padres, de todos modos, su tuto, como se diga, lo ve, lo puede denunciar o hacer algo. Lo regaña. Porque eso no está bien. Eso es un delito. No respeto esto de. De no respetar la vida de los demás, eso está muy mal, es un delito muy grave, muy
mal. La vida de los demás se respeta, se respeta. Y dejen de publicar los videos en Facebook, porque por sus culpas mi familia me han estado regañando. ¡Ya! Si tanto me admiran y me quieren, no hagan tonterías, disfruten de los videos, no, pero no criticando. Eso no está nada bien. Nada bien. Si hago videos es porque me entretengo en algo. Es mi actividad. Comparto mis cosas, mi vida con los demás. Eso me gusta hacer. Eso, cuando estuve tomando mi cervecita, esa de grande, la de margarita, no es malo. Solo me estaba, se dice, me había subido un poco y así. Yo no sé, es como Miley Cyrus que baila y canta toda drogada, no, no, no. Y esa palabra de SM, pues muy mal. Yo sé que ese. Así que dejen de poner tonterías. Tomar no es malo. Tomar de diario sí es malo. Eso es alcohólico, todo eso. Pero una cervecita o dos cervecitas un fin de semana, obvio, no es malo. Si se me ha subido, me he emborrachado así, pero yo no soy una alcohólica. Yo me cuido, me sé cuidar y así. Y pues, tomarme una cerveza no es malo. Y robar videos, eso sí es malo, porque vean que los roben y los estén editando con tonterías, eso sí no. Una cosa así. Hay un video que yo había hecho, se llama Niña Dama. Y Arab me robó ese video y lo editó. Ese sí me gustó porque salió bonito. Pero el otro que yo había hecho de mi amigo Casanova, mi amigo Casanova, no me gustó porque ahí sí se burló. Al principio sí me reía porque me parecía chistoso, pero me dijeron, ¿sabes? No te rías porque se están burlando de ti con eso. Y pues, entonces lo volví a ver y a ver y a ver. Y sí es cierto porque fui viendo otros videos de unos cantantes y ahí tienen cosas y así. Y es cierto. Ese video tenía bullying. De allí, de bloqueé a ese travesti porque sé que es un travesti. Y yo respeto a los homosexuales, ¿ok? Así que ahí ahora la respeto. Y también a toda la gente que salen del closet, los respeto también, todo eso. Y pues, muy doloroso que esto pasa.